Estoy en el survey en la casa de Blanca Sevilla. La casa apunta hacia el norte. Acá está la instalación de PPL que viene por este poste que está acá. No, la conexión viene por acá arriba y llega por este cable, ¿no? Acá vemos el drip loop que está por arriba de 8 pies, está a 9 pies, pero el riser está por debajo del techo, ¿no? Y acá vamos a tener que hacer un cambio. Luego, acá está, hay un combo meter, ¿no? No logro divisar por ningún lado la marca del combo meter. Pero veo en el lado, hay un breaker de 100, ¿no? Un main breaker de 100. Algunos breakers son marca Siemens, pero acá hay un breaker que es marca Eaton, ¿no? Hay unos cuantos Siemens, uno Eaton, por lo cual presumo que la caja puede ser marca Siemens, ¿no? Es una casa bien, un load center bien antiguo. En el lado izquierdo, acá están los breakers, hay 6 breakers. Hay un breaker de hay 2 breakers de 40, luego hay uno de 20, dos simples de 15 y un breaker de 30. En el otro lado hay 12 breakers, ¿ya? De esos 12 breakers hay uno de 40, hay de 15 simples, hay 1, 2, 3, 4, 5. Luego, simples de 20 hay 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos breakers de 40 doble, hay 1. Y el resto son breakers de 30, que hay 1. Un breaker doble de 30, y con eso están los 12 breakers, ¿no? Este cable de acá, por donde viene la línea de FPL, es un cable número 3, ¿no? Son cables de cobre. Como les dije, adentro de la casa no hay más paneles, no hay paneles interiores, ¿no? El otro punto es, no logro divisar las barras de los grounding bars por ningún lado. De repente podría haber una acá, pero acá está lleno de mayólicas y no puedo mover esto, ¿no? Y al costado hay como un shelter, ¿no? Un techito donde guardan cosas. Y estamos en el lado izquierdo de la casa, ¿no? En la parte izquierda de la casa.